Y como esto hicieron también en la feria La Casita de la Patata, que un año más, son muchos los años que participa también de la feria tanto de Marbella como la de San Pedro. Por eso ya nos hemos hecho hasta amigos. Y Antonio ya está aquí preparando patata, que ya vemos a su hermana, porque hay que coger fuerza, que queda mucha feria por delante. Hoy acabamos de empezar y es que sin fuerza no podemos. Entonces, una cosita nutriente aquí y luego a seguir bailando, ¿no, Antonio? ¿Qué tal? Hombre, ¿qué pasa? Buenas. ¿Cuántos años lleváis ya desde que venían tus padres? Bueno, ahora luego vosotros. ¿Cuánto? 30 años ya, ¿eh? Qué barbaridad. 30 añitos ya. O sea que muy buenas noches a todo el mundo, a toda la gente de Marbella, de San Pedro Alcántara. Y nada, despedirnos de la última feria con mucha pena. La verdad es que sí, con mucha pena. Tenemos ese gusanito. ¡Ay, mira que llegamos a la última feria! Ta, y ya terminamos la ruta. Y estamos ahí, pero también tenemos la pena esa de colgar el mandí, claro, y colgar las papas. Por otro lado, como es la última, la vivió más intensamente, porque si como es la última, venga, vamos aquí a pasárnoslo bien, a comer, a gastar, y eso es lo que tiene esto, que la Casita de la Patata se para a todo el mundo, que tiene siempre unas colas, y hablamos de tu éxito, pero que vamos a recordar un poquito todo lo que tenéis, porque no solamente la patata asada, porque claro, la gente demanda a lo mejor que viene una familia y uno pues le apetece otra cosa o claro, tal, entonces dais para todos los gustos. Sí, bueno, tenemos nuestros kebabs, los típicos nuestros kebabs que están muy, muy bien hechos en nuestra carne, esta es de la buenecita, como que no, la Casita de la Patata, tenemos nuestro nombre, o sea que las mejores patatas que tenemos de la Costa del Sol, tenemos que tener los kebabs, tenemos los nuggets, los perritos para los niños, las patatas fritas, las salchipapas. La típica famosa salchipapa con trocito de salchicha con patatas fritas y una pequeña variedad para los niños también, que puedan degustar no solamente la patata, que puedan degustar también otras cositas, otras variedades que nosotros también tenemos para todo el mundo, claro. Bueno, la verdad es que habéis hecho feria por todos sitios, ¿no? Sí. Porque vosotros ya sois de tradición, sí, y vais de feria en feria con vuestra casita, más una casita que es una monería. ¿Y qué es lo que más consume, diríamos, el producto estrella en la patata, pero la patata preparada cómo? Hombre, la patata es la patata Marbella, la patata que nosotros tenemos especial, ¿vale? Que lleva un poquito de carne de kebab, queso, champiñones, lleva alioli, tomate, jamón, aceituna, maíz. Es una patata que está bastante demandada por la gente y luego, bueno, está el paponazo, la roquefort, que nosotros nuestra crema roquefort es muy buena, nuestra salsa rosa, la patata marinera. Es que la gente siempre suele... Y sí, van variando, pero realmente vienen buscando nuestras patatas y quieren a ver si este año despedimos la feria ya cortando la oreja y el rabo, porque la verdad es que ha sido un éxito toda la feria, la gente se ha embarcado con nosotros, saben que nosotros nuestros productos son de calidad, nosotros rotamos mucho el producto porque tenemos muchas ventas. Y la verdad es que nunca hemos tenido ningún problema y la Casita de la Patata siempre tiene fama de buena calidad y de éxito, ¿no? Sí, es que además que oler, pasarse por aquí y oler porque es que huele, vamos, una patata deliciosa. Además todas son del mismo tamaño, o sea que eso es especial, la tenéis que cargar con mucho tiempo, tenéis vuestros proveedores porque también ya la materia es especial. Hombre, la materia tiene que ser de los mejorcitos, de los número uno. Eso por supuesto, nosotros no bajamos la calidad nunca. Al revés, siempre la incrementamos. Ahora nosotros tenemos un aceitito de oliva que nos han traído de Flor de Málaga, es exquisito. Me hago yo. Ahora yo nunca me canso de comer patata. Ahora mi patata, voy a decir un secreto para todo el mundo, ¿vale? La patata como me la como yo, que sigo comiendo patata después de 25 años. Me he hecho la patata con un poquito de sal, pimienta, aceitito de oliva, un poquito de queso rallado y un poquito de carne de kebab. Eso está. ¡Oh! Me la preparando que vengo yo mismo a comérmela, ¿eh? Ahora te la voy a preparar yo. Al estilo Antonio. Sí. Pero la malagueña, ¿no? Que vemos también, ¿no? En sí, la malagueña es la que lleva sal, pimienta y aceite de oliva, ¿vale? Pero no, yo lo incremento por los toquecitos, un poquito de condimento que tenemos que estar aquí mucho ahora y tenemos que tener mucha energía con la ruta que llevamos, pues a base de patata tenemos nosotros mucha energía y muchas ganas de seguir, ¿no? Antonio, pues doy una vueltecita mientras que termináis ya de los preparativos, porque nada, estoy aquí
a comerme esa patata al estilo Antonio. Hombre, por supuesto, ya sabéis, darme una patata al estilo Antonio. Bueno, yo creo que Antonio tiene un mensaje para todos los sanpedrinos y sanpedrinas y todo el que venga también de fuera, ¿no, Antonio? Sí, bueno, nada, desearle una feliz fiesta de aquí de la Feria de San Pedro y vamos a cortar, vamos a terminar la última ruta de la feria y por supuesto que no dude la gente de venir a la Casita de la Patata, que seguimos dando nuestros productos con mucha calidad y el mejor servicio que podemos dar, ¿no? Y darle un saludito a todos y que se lo pasen muy, muy bien, que se tomen sus vinitos, que vamos a aprovechar la feria, que es una feria muy bonita. Y nada, y pedí la patata mía, que se llama la papa Papo.